¿Qué crees están haciendo aquí en Perú? ¿Qué, vos, qué están haciendo? ¿Están bailando samba un poco? Conociendo. ¿Conociendo? ¿Han venido al carnaval de Perú? Todavía no. No, pero ustedes bailan carnaval, ¿verdad? Sí, en Brasil sí. ¿Sí? ¿Con la poca ropiña? Sin nada. ¿Sin nada? ¿Poto calatinho? ¿Bunda, bunda calatito? Ajá. Oh, meu Deus. Ay, que te doy, hermano. No, tranquilo, pero weón. Eso tienes que cortar, eso no va. Eso editas, no va. Como que todo el mundo dice, todo el mundo canta bien, pero no vas a quedar mal. Señor, tell me something curious about being twins. Do you connect your minds? Yes, we do. Yeah, we can read each other's minds. Yeah. Really? Yeah. Show it to me, please. Right now he's thinking, I'll allow. No, oh my God, man. ¿Cuál de los tres es el que ha tomado más pisco sour? Uf. Difícil. ¿Tú? Sí. Entonces, ella es la que lleva los pantalones. Entonces tú tienes que hacer el 4, a ver, haz el 4. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Mentira, sí. ¡Ah! ¡Wey! ¡Porritos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, Polly Ronnie. Como siempre, yo soy Polly, detrás de cámaras desde el gran, el único, el incomparable, y al que le dicen vela a punto de extinguirse. Porque tiene la mecha corta. ¡Fucking Max! Y el día de hoy tenemos un programa sensacional directamente desde tierras arequipeñas. Ven, acompáñame y disfruta de esta potente merca diseñada para que todo el poder del Misty te haga meter un jajaja. ¡Let's go! Hola, micas. ¿Cómo están vos, caras? Caras, ¿verdad? No. Meninas. Sí. Meninas. ¿Gatas? ¿Miau? Miau. Gatinas. ¿Cuál es su nombre? Vanessa. ¿Vanessa? ¿Y vos? Isabelle. ¿Isabelle? Sí. ¿De dónde son? São Paulo. São Paulo? Sí, São sí. Paulo. Eu me llamo Paulo. ¿Y él es São? Él es São. Sí. Él es São y yo soy Paulo. Sí. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno. Muy bien. De vacaciones. ¿De vacaciones? Sí. Sí, sí. ¿Cómo así escogieron Arequipa? Ah, bueno, estamos haciendo un tour por todo Perú. Ay, ah, ¿qué visitas ahora? Huará y... Ica. Ica. Huará Ica. Huacachina. La Huacachina. Y Nazca también. Nazca. ¿Vieron las islas figuritas? Sí. ¿De cuáles se acuerdan? De, bueno, el astronauta. El mono. ¿Hay un astronauta? Sí, bueno, eso dicen. No, no es un astronauta, es un oso. ¿Le dicen astronauta? ¿Sí? Sí, sí. No sé, de repente para hay. Para mí no es astronauta. ¿Qué era? ¿Qué parecía? Una persona normal. Un alien o algo así. Un alien. De repente era un alien. ¿Creen que los aliens fueron o fueron los peruanos? No sé. No, yo creo que los peruanos. ¿Sí? Sí. Darles esa... O quizás fueron peruanos aliens. Puede ser. Y también hay, ¿no? Hola, ¿cómo están? Muy bien, por aquí de turismo en Arequipa, es nuestro segundo día, estamos encantados con la ciudad. Sí, dos chupes de camarones que llevamos. A su madre, ¿cómo ves estómago? Bueno, va dando patadas. Patadas. El pisco sour y el chupe de camarón no se lleva bien. Tú de puta madre. Sí, sí, el pisco sour arregla todo. Es cierto. Es como una cura milenaria. ¿Cuál de los tres es el que ha tomado más pisco sour? Uf, difícil. ¿Tú? Sí. Entonces, ella es la que lleva los pantalones. Entonces tú tienes que hacer el 4, a ver, haz el 4. ¿Cuatro? Mentira, sí. ¡Ah! ¡Wey! Ya fue. Sí, sí. Hi, how are you? I'm good. Nice, what is your name? I'm Ethan. And where are you from? I'm from the US. The US? Yeah. You look from other country. What? Besides US, Asia perhaps. Like, well, yeah, China probably, yeah. My mom's from Taiwan. Taiwan? Yeah. Oh, Miyagi's from Taiwan, right? Yeah. Do you know Miyagi? Karate Kid? The actor. He's from Taiwan, right? Yeah, I think so. I don't know. Yeah, he is. Yeah, I'm pretty sure. Are you from Taiwan too? Yes, we're twins. You're twins! Nice! ¿Y qué han probado de comidas ahora? El ceviche. Sí. El arroz con pollo. Ese es tu favorito. Lo sentía. Bueno. Seguramente porque tiene arroz y pollo. Bueno. Sencillito. Sí, bueno, me gusta más el marisco y eso, ¿no? Ok. ¿A ti también te gusta el marisco? No, a mí no. Mejor. Sí, el ceviche sí. Yo probé el tacacho con cecina, no, es de mis favoritos. ¿Te mola? Sí. ¿Está bien dicho? Sí. Mola. Bien utilizado. No, que yo estoy ahí al día con todas las... Es más, como yo sé bastante del slang de otros países, yo les quiero enseñar un poco de slang. Sí. Por ejemplo, esta palabra,
¿La has escuchado antes? Achachau. No. No. Ya. Nunca. Achachau se dice en Arequipa cuando algo te duele. Ah, mira. Ah, sí, sí. Como un au. Como au. Sí. Como au. Ah. Pero se dice achachau. Achachau. Digamos que alguien viene de la nada y te clava una espada en la espalda. Bueno, entonces no sé si. Un cuchillo. No sé si puedes decir algo entonces. Ahí tendrías que decir. Pues si es que puedes. No te da tiempo. Si te queda, si te queda alguno de los dos pulmones, achachau. 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 Entonces lo que vamos a hacer es, para que les quede, para que ustedes realmente les quede en la memoria esta palabra, vamos a hacer como que pasa algo, pues, ¿no? ¿Quizás un pellizcón? Sí. Pero no. ¡No! ¡Achachau! ¡Achachau! Exacto. ¡Achachau! No, no. Vamos. No, ya te dio él, ¿no? Y en tu caso, te voy a enseñar otra de. ¿Qué crees están haciendo aquí en Perú? ¿Qué, vosé, qué están haciendo? ¿Están bailando samba un poco? ¿Conociendo? ¿Han venido al carnaval de Perú? Todavía no. No, pero ustedes bailan carnaval, ¿verdad? Sí, en Brasil sí. ¿Sí? ¿Con la poca ropiña? Sin nada. ¿Sin nada? ¿Poto calatinho? ¿Bunda calatito? Ajá. Toma, oh, meu Deus. A cacao. Este es que te han quemado. Ah. Que te han tirado fuego. Bueno, pero eso no lo vamos a probar, entonces. ¿Por qué no? No, hombre, no me queme. Te tiramos un poco de gasolina y te prendemos. Sí, 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 sí. No se puede probar. Pero supongamos que tú tienes un cigarrillo, a ver, mira, que estás fumando, que yo te prendo y te quemo, ¿ya? Ok. A cacao. Pídeme fuego. Ah, toma, fuego. Toma. A cacao. A cacao, exacto. Y ahí tú pellízcala. ¡Achachau! ¡Exacto! ¡Ya está! ¡Ya son arequipeños ya! Es más, se ven como arequipeños. Te dan la nacionalidad, entonces. Sí, sí, te dan tu pasaporte. Acá te dan tu pasaporte. Tienen que ir a la Plaza Yanahuara, ahí se los dan. Bueno, perfecto. Sí. Es más, ahí le dicen, yo soy achachau y yo soy alalau. Y se los va más rápido. Venga. Es más, yo los voy a llevar. Ya, perfecto. Ya, tenemos cosas que hacer. No, yo los llevo, tranquilo. Sí, vamos. ¿Qué más han probado? La cusqueña. Ah, ¿a una mujer cusqueña? ¿Ah? Ojalá. Fue y volvió. ¡Ah! ¡Campeón! Doble malta. Doble malta. ¿Y arequipeñas también has probado? No. Va a probar las horas. Va a probar la hora, quedó el títer. ¡Caramba! Mierda, que esto va a salir por internet. Sí, está bien, pero para que jale más tu Tinder, pues. Ok, chico. ¿Cómo estás en Tinder? No me puedo quejar, ha ido bien. El pueblo arequipeño, responde. Muy receptivo. Es que, ¿sabes qué? Tú les haces seguramente acordar a... Tienes pinta de conquistador. De conquistador de la época de la colonia, ¿no? Así con el bigotito. ¡Diablo! Yo soy venezolano. Oh, ¿de verdad, chamo? De verdad, chamo. Maracucho. Sí, sí, maracucho. A la orden, chamo. Maracucho. Está bien, ¿y qué dice Venezuela? Bueno, pues me fui de Venezuela hace 23 años, así que no puedo hablar por ello. No, de verdad, no me estás jodiendo, de verdad. No, te estoy jodiendo. Escapó a tiempo. ¿Sí? Sí. Caramba, bueno. ¿Ya quedan venezolanos en Venezuela? No. Ya no hay, ¿no? Me callo. Mira, vas a ver algo locazo, ¿eh? A cualquier persona que le diga entonemos, el toque vas a ver. Es así, weón. En Arequipa es así. Hola. Entonemos. ¿Te dije o no te dije? Otra cosa, pero. Otra. Vas a ver esta, va. Mira. Hola. Entonemos. Entonemos el himno de gloria. ¿Eh? ¡Es obvio, pe weón! Otra. Señor. Entonemos. Se lo cuenta, pero tengo un reto para ustedes. Entonces, dígame, si quieren sí, si quieren, si no quieren no. El reto es el siguiente. Si alguno de ustedes se come un pequeño rocotito de este tamaño, así, les doy plata. ¿Cuánto? Hermano, no te puedo decir la cifra. Está bien. Es una potente cifra. ¿Sí? Puta ya. Escoge el que tú quieras. El rojo, pe huevón. Mira, medio reventadito y todo, huevón. Le llevó al huevo. Al ritmo del himno de Arequipa. Dale, hermano, completito, todo. Ya. Rico. Chill. Fresh. Ya está, weón. Mira, ahí está la colita. Al final solo saca la lengua, ¿eh? Y ya está. Sí. Sencillo, weón. Es un pan comido esta huevada. ¿Entiendes? Después, obviamente, sus nalgas van a hablar. Pero eso no lo veremos. Perfecto, hermano. Te has ganado la potente suave. Cuando te den la plata, vuélvete loco, weón. Vuélvete loco así. Tírate un pedo con fuego. ¡Puf! Yo lo prendo si quieres. No, está bien. Te has ganado la potente suma de 10 soles.
la alegría. Gracias, hermano. Un poco más de alegría, por favor. No. Hermano, te he ganado 10 lucas. Gracias, sinceramente. Well, today I want to teach you something, guys. Okay. I have words from Mariquita. Okay. For example, this one. Alalao. 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 Did you feel cold here in Arequipa or somewhere in Peru? Yeah, a little bit. Like last night, it was pretty cold. Yeah. If you want to tell a arequipeño that you're cold, you say alalao. Oh, alalao. Yeah, but with the face like alalao. Oh. Fuck. Alalao. Alalao. It's so cold here. Yeah. And they're gonna give you a blanket, like, hey, blanket for you. Yeah. Let's pretend that you're here in Arequipa and you're really cold, okay? Yeah. Oh my god! Wait! It's gonna be okay. That's it. Yeah. Remember it, okay? Okay. One for you. Yo quiero enseñar una cocina. Yo tengo esta palabra que se dice atatau. Atatau. Sí, que se usa en Arequipa. Ah. Y significa feo, algo feo. Cuando tú comes algo que está horrible, dice, qué atatau. Atatau. Sí. Vamos a hacer como que yo te doy feijoada. Feijoada. Feijoada arequipeña. Pero no es de Arequipa, feijoada. Atatau. Sí, voy a dar. Mi amiga, prueba feijoada arequipeña. Está atatau. ¿Qué caralho es eso? No. No quiero. Devolvo. Devolvo, sí. Perfecto. He visto que mucho a los turistas les encanta ir acá con como slaps, como sandalias. Sí, ok. Cholas. Acá chola es otra cosa. Cholas acá es como mujer, que es étnicamente... Es que es una palabra complicada, chola acá. Chola o cholo. A veces la gente se ofende con cholo. Ah, pues chola en Canarias. Son las sandalias en la playa. Ah, ya, pero. Las cotizas. En Arequipa, cuando vas medio descalzo, sin zapatos, se dice patacala. Cuando estás caminando sin nada, no con sandalias, ¿no? Más que nada estás sin nada, es patacala. Patacala. Sí. Y esta para ti. Cuando quieres decirle a alguno de tus amigos gordo, está cuche. 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 Vienes a Perú, te quedas cuche, cabrón. Te quedas cuche en Perú. Te quedas cuche. Sí. Comes tanto que te vuelves cuche. Eso es verdad. Es muy rica. Te quedas muy rica. Yo también. No, búscalo si quieres. Búscalo. Cuche es gordo. Es más, lo vamos a representar para que no quede duda. Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Sí, acá Oye, cabrón, te veo cuche. ¿Qué, sí? Sí, tío. No estoy haciendo ejercicio. El diablo. Estoy enamorado. Está muy buena. Está muy buena la comida, ¿no? Sí, olvídate. Es que estoy... mi esposa me cocina rico. Es peruana. La mía es canaria, no es lo mismo, ¿no? Esas cocinan bajo. El diablo. Yo duermo fuera. Hola. Entonemos. ¿Qué? Entonemos. Un himno de gloria. Bien. Es Arequipa, pero no hay más nada. Entonces, bueno, la gente acá, el común denominador, bueno. A quien sea. No seas pedo. Tú dime, mira, tú señala y yo al toque. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Señora ya? ¿La rubia? Señor, entonemos. Bueno. Entonemos. No entiendo yo. ¿Es arequipeño? No. Ah, ya, pe, por eso. No vale, pe, no vale. Señor, entonemos. Ay, no, me agarraste. Entonemos. No la sé, de verdad. No, ¿por qué no? Pi. Chuma. Chuma, yeah. No flavor. Yeah. No salt. Yeah. When you want to eat something, what's your favorite dish? I love empanadas. So let's pretend that I give you an empanada and you try it and it's like chuma. It's chuma. Okay. Beautiful lady, here's your empanada. Oh my God, gracias. Chuma. Yeah. But with an angry face. Show me your angry face. Come on, you can do it. No, that face is gonna go to the bathroom face. Bathroom, please face. Chuma. You're still happy. You don't have that power on you. I can't be angry. Yeah. Both of you. Show me your angry face.
They can't. They're so happy. Y este bravo se chascoso. Chascoso. ¿Cómo es esto? ¿Esto significa algo en Brasil? No. Nada. Nada. ¿Qué? Chascoso es despeinado. Ah, sí. Como yo, ok. Sí. Despeinado. Chascoso. Despeinado, sí. Es como yo también. Como yo. Entonces, hola, hermosa señorina. Sí. Está chascoso. Estoy chascoso. Oh, meu Deus. No. Haz algo, Ronnie. Estoy chascoso. La coche es su madre. Peina un poquito. Ya, perfecto. Ahora ya sabe que es atatao. Atatao. Y chascoso. ¿Dónde van ahora? Ahorita tomar un queso. ¿Queso lacho? Helado. Yo voy a invitar. ¿Qué? Porque son mis amigas. ¿Sí? ¿En serio? ¿De verdad? ¡Vamos! 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 No, tú no. ¿Cocinas? Sí. ¿Cocinas rico? Cuando me apetece. ¿Sí? ¿Y cuál es tu plato bandera, el que es más rico te sale? Que lo diga él, a ver. A ver, a ver. ¿Cuál es su color favorito? El verde. Sí. ¿Qué día cumplen aniversario de...? ¡Mañana! No. Ah, no, mi cumpleaños mañana. Mañana, de hecho. ¿Pero de aniversario de pareja? Aniversario el 4 de octubre. ¿Cuatro? Sí, 2016, ya hacemos 8 años. ¿Qué fecha nació su papá? Sí, lo sabes. El diablo. Eso fue en noviembre de 1969, ¿no? Sí, noviembre. ¡Eso es amor! ¡Eso es amor, huevón! ¡Qué bestia! Sí. Ya llevamos 8 años ya. ¿Cuál es su color favorito? Sí. ¿En serio? Chicas, entonemos. No se puede, no se puede. ¿Qué he dicho? Ay, te doy, hermano. No, tranquilo, weón. Eso tienes que cortar, eso no va. Eso editas, no va. Como que todo el mundo dice, todo el mundo canta bien, pero no vas a hacer quedar mal. Seño, ahí está. Entonemos. Entonemos, entonemos. 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 Puta, no sé, loco. ¿Sí? Entonemos. Entonemos. ¿Qué, Arequipa? Entoné el himno de gloria. ¡Bien! ¡Chúpala! Yo sé que tú querías que no, pero lo dijo. ¡No, no le he soplado! ¡No le he soplado, weón! ¡Sal de acá, weón! Well, how is Arequipa treating you? Good. Everyone's so nice. Yeah. Guys, where are you going now? We're going to Cusco next. Cusco! Yeah. Of course. Machu Picchu. Beautiful. Machu Picchu, yep. Love. Well, guys, thank you. Thank of course, you so much. Of course. Thank you for your nice patience. It was a pleasure to meet you. Enjoy, keep enjoying. Yeah, and tell me something curious about being twins. Do you connect your minds? Yes, we do. Yeah, we can read each other's minds. Yeah. Really? Yeah. Show it to me, please. Right now he's thinking, alalao. Oh, no! Oh, oh my God, man! Alalao. What is she thinking? She's thinking, Chuma. 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 But you didn't try anything. The air? There is Chuma. Fuck. In Arequipa air. Yeah. Well, let's go to Cusco right now. Yeah. Let's go. Let's go. La amistad se ha roto, 11 años que llevo amistad. 11 años y no sabes tu color favorito. Llevo más de amistad con él que con él. A ver, ¿cuál es mi color favorito? A ver, ¿cuál es el de él? El verde. ¿Eh? ¿El color de él? Sí, el favorito. El rojo. ¿Cuál era? El azul. El azul. Ya, ¿su cumpleaños? El 21 de septiembre. ¿Sí? ¿Y el de él? ¡No! ¡No! ¿Diciembre? 14. Uy, se equivocó, raspando, pero lo hiciste. Perfecto. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Qué gusto verte, güey. Un gusto verte. Escúchame, ¿cómo te llamas? Edu. ¿Edu? Sí. ¡Wow! Qué lindo nombre, güey. Te veo súper chic, te veo enchapado en oro, te veo brutalmente sexy. Así andas por la calle. Hermano, más enamorado, por favor. Escúchame, hermano, si alguien se va a enamorar aquí es el pueblo de Arequipa. Ese peinado, ese corte, weón, europeo. Mira, por costado. ¡Hala! ¡Hala, weón! ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Qué haciendo por acá? Paseando con mi enamorada. Ah, ¿tienes enamorada? Sí. Ah, qué bien. ¿Cómo, del 1 al 10, ¿cómo puntúas a tu enamorada? ¿Qué tan buena enamorada es? ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10. Porque 20. No todas son perfectas. 20. Vamos. ¿20? 20. ¿20? Porque está acá, peón. Pestañea, sí.
Sí, sí, ya sabemos la verdad. Escúchame, nosotros estamos hueveando por acá y queremos que la gente se dé plata, money, dinero en efectivo. Y hoy ya tenemos un reto bien sencillo, ya que estamos en Tierra Santa, Arequipa, ciudad blanca donde la gente come rocoto como la hue. La gente me ha dicho que se mete rocoto en el desayuno en ayunas. ¿Cierto? Sí, es cierto, muy cierto. ¿Qué es arequipeño, po? ¿Es Arequipa, po? ¿Qué vas a hacer tú, Ronnie? Entonces, te voy a mostrar mi cultivo de mi huerta arequipeña. Escoge un rocoto y procede a comerte, hermano. Hermano, eso es para ti un chancay, ¿no? A la cuenta de tres, ¿te parece? No. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué pasa? ¡Como la hueva! ¡Como la hueva! Ni parpadeo, ¡nada! No siente nada, es un hombre de hierro. Mira la gente cómo lo ve incrédula. Las personas que no creían en él. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están? Chicas solteras, un grito. Mujeres casadas, un grito. Señoras con deudas, un grito. No. ¿Qué tal? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Como la huevo. Escúchame. Si te tiras un pedo y te duele, es normal. Es normal. Solamente trata de tener cuidado con lo siguiente que vayas a comer. Asegúrate que no sea nada inflamable. ¿Ok? A la mierda. A la mierda, vamos. ¿Qué ¿Has visto esa galleta que los youtubers ponen que es la galleta más picante del mundo? Es mentira, bro. Esto es un rocoto de verdad, hermano. Solamente quiero que cantes el himno de Arequipa de inicio a fin, sin pestañear. No, mentira, hermano. Escúchame, has ganado. Permíteme decirte que has ganado la poderosísima Zoom. Cuando te dé la plata, emocionate y como ya estás llorando, la gente va a pensar que estás llorando por la plata, ¿ya? La poderosísima Zoom de 10 soles. ¡A la mierda! Asuma, weón. Mira, weón. Mira, para los incrédulos que dicen que esto es armado, weón. Ahí está llorando de verdad por sus 10 soles, weón. Tu madre, ¿algo que decirle, weón? Nah, los quiero mucho. A todos. Listo. Un saludo, puedes mandar un saludo. Los que quieras, weón. Un saludo para mi amigo Delfín. El Delfín. El que canta. El que canta. El pequeño Delfín. El pequeño Delfín. Perfecto, hermano. Vamos tú a comprar agua, ven. ¿Qué porritos? Espero que hayan disfrutado esta potente merca que trajo Polly Ronnie para ti. Como siempre, yo soy Polly. Detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y al que le dicen Rocoto. Porque su pepa te hace llorar. Fucking Ronix. Y el día de hoy tuvimos un programa espectacular. No olvides dejar un comentario, dejar un me gusta y compartir esta potente merca. O no lo hagas. Porque madre nunca lo haces. ¡Let's go! ¿Qué? Oye, pasa. Voy al billete de 10, creo que se va a ir volando. Hermano. Son arañas.